una vuelta, a distraerse. Y eso. Y en eso justo me lo arrebataron completamente. Así a morir, ni siquiera tuvieron consuelo con él. Este es el llanto desesperado de la madre de Flavio Durán, un joven de 23 años que fue asesinado de un balazo por dos delincuentes para robarle su celular en Chorrillos. Este universitario de la carrera de negocios internacionales y el mayor de dos hermanos no pensó que salir a caminar por la zona le costaría la vida. Esta es la avenida Los Pinos, por donde Flavio estuvo caminando el último lunes a las 8:30 de la noche. Los vecinos de la zona lo encontraron tendido exactamente en este lugar, con un impacto en la cabeza que acabó con su vida. Luego de este atentado, Flavio fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, en donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Los doctores me dijeron que había sido en la cabeza, en la parte de atrás del cráneo, en la cual la bala había impactado en parte del cerebro y prácticamente le había destruido el cerebro. Los doctores no me dieron buenas noticias, me dijeron que no podían operar y que solamente mi hijo ya estaba con ventilador artificial y de eso solo dependían. Una de las vecinas de la zona, quien prefiere no mostrar su identidad por temor a represalias, llegó a ver a los responsables de este crimen. Solo vi que pasaban nomás los chicos, los dos nomás, alto, pero medio así vestido negro, pero parecía que era así, pues negro era. Pues. Los dos eran puro negro. Fueron corriendo. Corriendo para arriba, voltearon así. ¿Usted escuchó el disparo? Yo he escuchado, pero yo pensaba que era pues la moto que estaba sus llantas que había reventado. Una de las cámaras de seguridad registró el preciso momento en el que estos dos sujetos suben a esta mototaxi azul luego de haber disparado a este estudiante y huyen de la escena. Según los vecinos, este lugar se ha convertido en tierra de nadie. La semana pasada asaltaron a una niña también acá. Le apuntaron en la cabeza para quitarle su laptop. Y si no fueran los vecinos que han salido, la hubieran matado también. Justicia, justicia es lo que pedimos nosotros. Sin embargo, han pasado 2 días desde este asesinato y hasta el momento la policía no ha logrado identificar a estos criminales. Lo primero que exhorto es que el caso lo lleven mejor a la INICRI. Ahí tiene mejor infraestructura, en forma más acuciosa para que puedan investigar. Este es un delito de robo agravado, pero cuando del hecho resulta una muerte, ya eso es cadena perpetua. La familia, en medio de su dolor, espera que la muerte de Flavio no quede impune. Nosotros pedimos que también se haga justicia en las averiguaciones del caso para dar con los delincuentes que hicieron esto con mi hijo y en la cual también que quede este caso, para que no haya otros casos, porque si no se hace nada en todos estos casos, todos estos atentados que hay a diario, pues estos casos van a seguir sucediendo. Que sigan investigando, que den la razón quién ha sido, por qué, solamente por un celular, que un celular no puede ser que cueste una vida. Además, piden a la ciudadanía dejar de comprar celulares robados para evitar que los delincuentes sigan matando a más inocentes por un teléfono. Desde aquí.